El vudú. Sí, el vudú. Va de misterios y cultos ancestrales. Un rito que consigue que los muertos caminen solos. De eso va esta película, La rebelión de las muertas. Pero bueno, va de otras muchas cosas. ¿Recuerdan ustedes? Los ingleses dominaron la India. En esta película también se revelan misterios de por qué los hindúes se rebelaron contra el imperio. Es una película extraña, una película realmente impactante. Ya verán ustedes ya, ya verán cuando de repente las lápidas de los cementerios se levantan y los muertos surgen, aterrorizando a los espectadores. Pero la película también tiene en el fondo una historia tierna, una historia de lealtades entre dos hermanos, que uno de ellos traiciona. Es la historia de esa traición lo que realmente tiene peso en esta historia. Esa historia que es una auténtica pesadilla. Yo creo que es de las películas que ustedes están viendo en este ciclo, una de las más extrañas y más pavorosas. Yo creo también que Leon Klimovsky hizo con esta película una de las películas más terroríficas de toda la historia del fantaterror español. Dicho esto, caminen. Caminen acompañados por los muertos que andan solos. Adiós.